Encargados de responsable de hoy dar de comer pollo al disco aquí en Tío Dalina, cuarta fiesta. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a ustedes. Bueno, acá estamos tomando un poquito de calor y trabajando en bien de instituciones de este hermoso Tío Dalina. ¿A qué hora empezaron? ¿A qué hora prendieron el fuego? Bueno, nosotros, esta es el tercer de los cuatro, es el tercer año que cocinamos y bueno, ya estamos como un poquitito, vamos agarrándole cada vez más la mano. Esperemos ahora cuando termine a ver si es cierto que le agarramos la mano. Pero al fuego, más que más lo piloteamos. Prendimos fuego a las 9 de la mañana. 10 de la mañana empezamos a echarle el aceite y el pollo, que es lo primero que echamos. Y así fuimos implementando todas las verduras. ¿Y a qué hora calcula que puede estar? Y 12 y cuarto, 12 y media tendría que ya estar listo. Este año tenemos un problemita con la leña, pero será de 15 minutos, Que de diferencia, ¿no? De diferencia con otros años. Nosotros siempre queremos llegar a las 12, tenerlo, pero creo que hoy vamos a demorar un cachitito más, pero es por problema de la leña. Pero a la vez estamos dándonos cuenta que está saliendo, se está cocinando mejor, más lento y mejor. ¿Qué cantidad de pollos hay adentro del disco? Bueno, pollo echamos 400, cortado en cuatro porciones, o sea que cada porción es un cuarto pollo. Tenemos 8 bolsas de cebolla, 8 cajones de tomate, pimiento tenemos 10 cajones y repartido en los tres colores para darle color. Uno decía el secretario de que veía el colorido. Claro, y bueno, el pollo tiene eso. Después condimento, nosotros fue curioso cuando comenzamos porque no teníamos ni idea. Estamos acostumbrados a cocinar, pero otras cosas y no tanta cantidad. Así que el primer año hicimos un pollo, pesamos los ingredientes, todo. En la segunda prueba fue de 4 pollos, que era el 1% de lo que teníamos que hacer. Para proyectarlo. Y bueno, y de ahí sacamos cuenta y bueno, le restamos un poco para la cantidad y después lo vamos piloteando, lo que es el condimento. ¿Qué cantidad de gente está colaborando con usted en el trabajo? Nosotros somos 6. 5 ya venimos de hace los 4 años y agregamos un pibe porque los vamos cansando, ya lo vamos poniendo grande y con ganas de mirar más que trabajar. Pero bueno, llega este momento, llega este día y todos queremos, los que estamos acostumbrados a cocinar, a participar, a ayudar, que creo que es la mejor manera de sentirse. Partícipe. Claro. ¿Qué cantidad de gente come? ¿Alrededor de mil personas, 1.500 personas? Y sí, porque son 1.400 porciones las que supuestamente tienen que salir. Por ahí vamos dando la porción más grande, depende de la cantidad que se venda, ¿viste? Uno va viendo para que no quede nada. Exacto, y lo disfrute todo el mundo. Lo disfrute todo el mundo. Pero lindo, linda, una fiesta linda. Agradecerle a Dios por el día que tenemos, porque ayer a la mañana estábamos haciendo radio y miramos el pronóstico, no queríamos mirar para afuera. Y bueno, no era muy alentador, pero el pronóstico nos daba que hoy íbamos a tener un hermoso día y fue espectacular. Así, espectacular. Bueno, no lo molesto más, están los preparativos en la previa, que salga todo muy lindo, tiene una pinta bárbara y gracias por estos minutos. No, por favor, bienvenidos a ustedes, disfruten de la fiesta y saludo a toda la gente del distrito y a todos los que nos vean.
ese día.